While we get the room settled, we are going to have a quick remarks from one of our Leadership Council members, Toyin Seraki, who is the founder and president of the Wellbeing Foundation Africa. She unfortunately could not make it here in person, but she wanted to make sure that you all heard this important announcement from her about the work that she's doing with Concordia. Muchas gracias a los anfitriones del Concordia Europe Summit, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España en Concordia. Como miembro del Consejo de Líderes para Concordia, es un placer dirigirme a ustedes siendo la primera mujer africana en formar parte del Consejo. Greetings and congratulations to Concordia Europe and American Chamber of Commerce Spain Summit. It is a pleasure to address you as the first African woman to join Concordia's Leadership Council. I was delighted to attend the launch of the 2019 Concordia Africa Initiative in London earlier this year. Concordia is the leading organization in fostering, elevating, and sustaining cross-sector partnerships for social impact, and I look forward to following your deliberations today and at numerous Concordia events going forward. Globally, more than 2 billion people live under threat of conflict and emergencies of diverse and complex natures, and 69 million people have been displaced by humanitarian crises. We need bold steps to enhance coordination and build together synchronized knowledge, policies, and actions for a whole system approach to achieving health for all, especially in protracted emergencies and in the humanitarian development nexus. Each of your highlighted themes at the Concordia Europe Summit, from the future of technology to shifting global power balances and extremism, will shape Africa and its future relationship with Europe. We know that progress does not rest upon one single static action, but on the spectrum of interventions and initiatives, from water, sanitation, and hygiene standards in healthcare facilities to breastfeeding education and training for healthcare workers. In a country as large as my home of Nigeria, resilience throughout the whole nation system is necessary if we're going to be able to tackle critical health emergencies in fragile settings, particularly in our northeast. At the launch of the 2019 Concordia Africa Initiative, I highlighted the inherent strengths which make African-led philanthropy particularly effective. I identify these primarily as the fact that our work is community-led and therefore both more effective and sustainable, and the flexibility which comes from embedded networks leading to the ability to influence policy decisions at a national, regional, and global level with data-driven advocacy. We are able to work with our own communities, not by foisting an external model on them, but by working with them to identify key issues, build up our own champions, and allocate resources where needed efficiently, and with the buy-in of those who will act as service providers and as service users. Our challenges, however, reach beyond borders and do therefore necessitate solutions formed and carried out on a multilateral basis. A special advisor to the World Health Organization Regional Office for Africa, I have seen how the fight against Ebola has been managed by a sound global institution, coordinating across different countries and political realities, often in extremely challenging environments. Indeed, that institution, the WHO, has tragically lost dedicated members to that cause, just as we have lost frontline healthcare professionals in Nigeria to terrorists. We benefit from pooled resources, innovations, and technological advances, and depend upon cross-border cooperation to keep our population safe. Neither Ebola nor terror recognizes borders, and our responses to these challenges must respond with a corresponding vision and resolution. Thank you to Concordia for leading the way on these conversations as we strengthen and learn from one another. Muchas gracias y mis mejores deseos hacia un evento productivo.
Thank you, Toyin, wherever you are right now. I think she's in Nigeria. It is my distinct honor to be able to introduce this next panel. And as we are running late on time, without further ado, please welcome to the stage our moderator, Gloria Lomana, writer, journalist, and president of 50 and 50 GL, and our distinguished panel. Good afternoon. I would like to begin by expressing my gratitude to Concordia and the American Chamber of Commerce in Spain, and following to present, to introduce the huge personalities that we are going to have the opportunity to listen to them. So, could you sit, please? Agradecía, decía, a Concordia y a la Cámara por ocuparnos esta tarde de este asunto tan, tan relevante, uno de los grandes objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y de todas los gobiernos, las instituciones, las corporaciones, todos aquellos que quieren trabajar por una causa más justa, por tener democracias consolidadas y serias, por conseguir lo que mujeres y hombres estamos reclamando cada vez con más fuerza, por esa igualdad de género, por un mundo 50-50 en el que todos los que estamos aquí seguro que trabajamos y desde luego estas grandes mujeres que hoy me acompañan también. Paso a presentarles a Sanye Gulser-Coat, Director for Gender Equality de la UNESCO, of the Director General, currently the Director for Gender Equality at UNESCO. She was the priority in making gender equality a world priority at UNESCO in 2007. She's a senior executive in international development with over 25 years of field experience in over 30 countries in Asia Pacific, North and South Saharan Africa, Central and South America, Europe and North America. We are looking for my glasses. And here, they are here. Están aquí. Oh. She holds postgraduate degrees from Harvard Kennedy School and Harvard Business School and graduate degrees from the College of Europe in Bruges, Belgium, Norman Patterson School of International Affairs and Political Science Department at Carleton University in Ottawa, Canada. María Teresa Fernández de la Vega, President, Spanish Council of State, President, Women for Africa Foundation, former Vice President, Kingdom of Spain. Es la primera mujer en España en ser vicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo de Estado. Formó parte del primer Consejo Rector del Instituto de la Mujer en España ya en 1984 y participó en la elaboración del primer Plan de Igualdad de Oportunidades. Fue también parte del Grupo Asesor Mundial de la Sociedad Civil ONU Mujeres de 2012 a 2013 y es presidenta además de la Fundación Mujeres por África, organización internacional que puso en marcha en 2012 ya. Licenciada en Derecho, ha sido profesora asociada de Derecho del Trabajo en las Universidades Centrales de Barcelona y… Thank you. Gracias.
Complutense de Madrid, magistrada desde 1989, fue elegida un año después vocal del Consejo General del Poder Judicial. En su carrera política ha sido secretaria de Estado de Justicia y diputada desde 1996. Fue nombrada vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno en dos legislaturas desde 2004 hasta 2010, cuando fue nombrada entonces consejera permanente, presidente de la sección séptima del Consejo de Estado, institución de la que ahora mismo es presidenta desde 2018. Y paso ya a presentar a Kimberly Lewis, director of Engagement Hermes Investment Management, Kimberly, based in the London office with focus on companies in the ESG Engagement Equity Fund, and also covers North America and pharmaceuticals pursuant to the Hermes EOS Engagement Plan. Prior to joining Hermes, Kimberly was a consultant to foundations and venture capital firms on impact investing in emerging markets. Kimberly led the Global Corporate Responsibility Social Investment Team at Pfizer, where she was responsible for the strategy and implementation of the company ex-US corporate responsibility work. She designed and led the Pfizer Foundation program, including its work in social finance and global health. Prior to this, she led the emerging markets policy work at AstraZeneca. In addition, Kimberly has held roles in philanthropy, law, and politics in both the US and UK. Kimberly is a US qualified attorney with a BA and GED from the University of Virginia. She also has a MA from London Business School, where she was a Sloan Fellow. So, la pregunta para todas ellas es, recientemente acabamos de conocer el índice de objetivos sostenibles del milenio de 2019 y estamos todavía muy lejos de conseguir lo que queremos. Son voces quienes nos acompañan, que tienen una visión global y cuando nosotros hablamos muchas veces lo vemos desde España, desde Europa, desde la óptica de países desarrollados, pero el casi 59% de las mujeres y las niñas viven en estados que no tienen objetivos reales de trabajo sobre igualdad de género, según este informe. Me gustaría tener su primera visión, ya que la tiene nada menos que desde UNESCO. Adelante. Thank you very much. I want to start by thanking American Chamber of Commerce in Spain and Concordia Europe for inviting me to this very important panel today. As you indicated in the beginning, I work for UNESCO, the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. So our mandate covers a number of areas where we also look at gender equality as one of our global priorities since 2007. When you look around the world, I think one of the things we see is that there is not a single country in 2019 which has achieved what we would call full gender equality. I want to give you two specific examples from education and from new technologies, because those are the areas we are working on with renewed emphasis and focus in recent years at UNESCO, and the information we get, the data we get, and the analysis we make is quite clear. In education, today in 2019, we still have around 150 million school-age children who are not in school. A majority of them are girls. And with the current pace and the current situation,
We need another 70 years for all children of school age to be in school. This is not an acceptable statistic. This is not acceptable data or information. It's even more disturbing when you look at the number of adults who are illiterate, who cannot read and write. It's around 750 million people today. It's larger than the population of European Union. And the two-thirds of this group is also women. What is more scary is that this percentage, two-thirds ratio, has not changed in the last 20 years, despite all the literacy campaigns, all the work that governments, civil society organizations, and UN agencies have been doing. So obviously, if we look at education as one of the building blocks of sustainable development, we have a long way to go there. The other example I want to give is new technologies. We have been talking about how technology is changing the world since the opening session of today's meeting. Indeed, we have incredible advances in science, engineering, innovation, technology. We have frontier technologies, including artificial intelligence, which are changing the world we live in, which are changing everything around us. And again, we have a big, big problem when we look at the gender gap in digital skills. We recently launched a report, and I brought a copy of it here. You can find it online. It's available on the UNESCO website. It indicates that men, young men and boys are four times more likely to have digital skills than girls and women. What does this mean? In today's world, without digital skills, it is practically impossible to get decent jobs, decent and formal jobs. So there is a problem there. Then we, in the same report, we look at what is happening in the frontier technologies. And one of the issues we indicated is that there is an inverse relationship between the level of gender equality in a specific country and the percentage of girls and women that go into ICT and STEM areas, science, technology, engineering, and mathematics. The percentage of women studying these scientific areas in Belgium, for example, is only 6%. Compare this to the Gulf region, where gender equality indices indicate a different picture. It's 56% women who study science, technology, and engineering. The third element in the report, which I think is the one that got most attention from the world public opinion, is the voice assistants, digital assistants, artificial intelligence. We looked at four main voice assistants, Siri, Alexa, Cortana, and Google Assistant. All of these have female voices by default. And all of these are programmed to respond in a certain way, not only to comments, but also to comments that include sexual innuendo. So in the first instance, when you use these voice assistants to help you, to assist you with different functions, from opening the fridge, to turning on the oven, to playing the music you want, to answering the phone, you get a woman's voice, which is very servile, very helpful, very cooperative. And the report makes the argument that this fact, female voices being servile and compliant and helpful, is shaping the socialization of people who use it. And especially young children are very much affected by the gender stereotypes that are presented by these voice assistants. There are also experiments which include sexual harassment, verbal abuse with the voice assistants. And in fact, the title of the report comes from the response that Siri gives to the comment you make about Siri being a bad girl. And her response is, "I would blush if I could."
So new technologies have the potential to really highlight gender differences, gender inequalities, gender disparities, but they also have a big potential to affect socialization process in the negative way. And one of the reasons for that is the fact that only up to 10% of the workforce, engineers and technologists that work in this field, are women. So these are the big issues we are looking at in terms of gender equality around the world. Tenemos un largo camino todavía porque lo que la señora Gulse nos estaba diciendo también no solamente es que hay que trabajar sobre los temas de igualdad de género específicamente, sino también sobre los roles, ¿no? Señora Fernanda de la Vega, también los roles que se están reproduciendo, lo que siguen viendo las nuevas generaciones todavía no es muy esperanzador. Bueno, yo creo que efectivamente, bueno, quiero empezar por dar las gracias a la Cámara de Comercio de Estados Unidos por su invitación a participar en esta jornada para hablar un tema que a mí me parece apasionante, que es la igualdad. Si hay un tema que desde luego a mí particularmente me apasiona es este, porque creo que efectivamente es la base de la democracia. Sin igualdad no hay democracia, sin igualdad no hay progreso, sin igualdad no hay avance. Por lo tanto, es la base de todo. Y de todas formas, siguiendo antes de contestarte, siguiendo en el capítulo de agradecimientos, yo quiero previamente, porque estamos en la Cámara de Comercio, hacer un agradecimiento especial hoy aquí a las feministas estadounidenses, porque en realidad en los últimos años ha sido su acción, una acción extraordinariamente reivindicativa y beligerante, la que ha promovido un cambio que ya podemos decir de alguna manera extraordinario y desde luego ha llevado al debate global la lucha por la igualdad. Hay un antes y un después de las marchas de las mujeres en Washington, hay un antes y un después de la popularización de las campañas de MeToo y Time's Up que hicieron, y eso literalmente ha llevado a una conciencia mundial del tema, colocado en la agenda global el tema de igualdad. Y hoy el feminismo ha pasado a ser un movimiento estigmatizado, ridiculizado, de alguna manera ignorado, a convertirse en una de las corrientes más influyentes y que con más fuerza está respondiendo a los abusos, a las indignidades y a las injusticias de un sistema patriarcal que cada día muestra mayores corrosiones. Una corrosión que al igual que se ha producido a lo largo de la historia, se ha producido últimamente en los temas económicos, después de la caída de Lehman Brothers, hemos visto que todo lo que ha ocurrido y la desigualdad que ha generado en el mundo, que las principales y mayores víctimas han sido las de siempre, los que están en sectores más vulnerables, que somos siempre las mujeres. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el FMI, es que lo dicen todas las organizaciones internacionales, que lo dice el Foro de Davos, que no es sospechoso. Y por tanto yo creo que estamos ante una situación en donde es necesario retomar la agenda para tratar de impedir que estas desigualdades que están produciendo tanto daño y que están impidiendo que incluso podamos abordar las cuestiones más relevantes que la comunidad internacional tiene presente, se aborden. Y empezando por los objetivos. Hoy la agenda mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, señalan la igualdad, el quinto objetivo. Bueno, pues no debería ser el quinto, está mal emplazado, debería ser el primero, porque díganme ustedes a mí si tiene razón que antes que el objetivo de igualdad vaya pobreza, hambre, educación y salud. ¿Por qué digo yo que debía ir antes igualdad? Pues porque la pobreza, el hambre, la salud y la educación, la falta de educación y la falta de salud, en estos dos objetivos últimos, afectan en un 60-70 más a las mujeres que a los hombres. Y por tanto, si hubiéramos colocado la igualdad de género el primero, todo lo que avancemos en igualdad de género, estamos avanzando en salud, en educación, en pobreza, en eliminación de la pobreza y en el hambre. Y los datos están encima de la mesa y están por todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque todavía, porque en pobreza, que es el primer objetivo, las mujeres estamos por detrás, pues porque las mujeres, en estos momentos, la gran mayoría de las mujeres que viven una situación de vulnerabilidad son pobres.
en los países en vías de desarrollo, la mayor número, el 60-70% de mujeres, son pobres. Las que están en unos límites ya de pobreza extrema son mujeres. Las mujeres, y si eso no se corrige, pues evidentemente no vamos a avanzar. Pero lo mismo digo del hambre, porque quien alimenta a las familias son las madres, y para que los niños, varones y las niñas, tengan alimentos, es fundamental que las madres tengan alimentos y que se cubra el segundo objetivo de desarrollo del milenio. Y en la educación, en la salud, otro tanto. Yo quiero destacar aquí un dato que no sé si ustedes conocen, pero hoy 800 mujeres están muriendo. 800 mujeres mueren al día en el mundo, cada día. 2/3 están en África y mueren por razones, 800 mujeres, número que tengamos registrado. A lo mejor hay más que no entran en los registros, por razones de falta de atención en la educación, y por falta de atención en el parto, por falta de médicos, por falta de atención, sobre todo en la edad que va de los 10, más allá de lo infantil, mueren al nacer, ahí mueren igual los niños, pero sobre todo mueren las niñas en cuanto tienen a partir de 5 o 6 años, mucho más que los niños, porque están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y las mujeres mayores, porque no tienen acceso a medios, porque son pobres, y como son pobres, no tienen salud, y estamos en el círculo vicioso. No tienen salud, no tienen educación, no tienen medios, y sufren más problemas de salud. Y en la educación lo mismo, tienen menos acceso, los problemas de dificultades de acceso a la educación los padecen fundamentalmente las mujeres. Y bueno, está ya absolutamente demostrado que cuando si por ejemplo a una en África, y eso lo tenemos muy testado porque hay estudios muy serios y muy rigurosos que lo han analizado, cuando una madre de familia, una mujer joven, accede a poder terminar los estudios de secundaria, y lo dice FAO, son datos internacionales, si todas las mujeres hicieran los estudios de secundaria, entre 100 y 150 millones de niños dejarían de pasar hambre. O sea, los datos están todos ligados. Primer objetivo, segundo objetivo, tercer objetivo, cuarto objetivo, al quinto objetivo. Bueno, ¿por qué no hemos conseguido? Porque no será porque no lo defendimos. No será porque cuando se estaban haciendo la valoración de los objetivos de desarrollo de milenio en el año 2000, nos hartamos de decir que el género tenía que estar en el primero. Y hubo un momento en que casi nos lo llegamos a creer que lo íbamos a conseguir, ¿verdad? Pero no lo conseguimos, porque finalmente el patriarcado, siempre resiliente y resistente, dijo no, porque bueno, nos hizo un enredo y fue el quinto. Estábamos el tercero y hemos bajado al quinto. O sea que no solo no hemos mejorado, sino que hemos descendido. Y yo quiero señalarles a ustedes que ni un solo objetivo de desarrollo del milenio, no solo los cuatro que van por delante, sino todos los que van por detrás, sin la igualdad no se van a conseguir. Esa agenda no va a ser posible. Y quiero también señalar que en la cumbre de París no hay una sola mención al género, o una muy pequeñita, irrelevante. Y creo que estamos todavía a tiempo de, en la medida en que estamos tratando de poner en marcha esa agenda, que tengamos en cuenta que el primer objetivo de la agenda es la igualdad entre hombres y mujeres, porque es el objetivo que más daño hace y porque arrastra a todas las demás. Y si hablamos de sostenibilidad y hablamos de cambio climático, el cambio climático no será posible sin las mujeres. No será posible sin las mujeres, porque el cambio climático parte de una filosofía, de muchas filosofías. Hay que cambiar el modelo económico, hay que cambiar la educación, hay que cambiar, pero parte también de una filosofía que es la filosofía de los cuidados. Hay que cuidar el planeta, hay que cuidar el agua, hay que cuidar la energía, hay que cuidar a la gente. ¿Y ustedes quién cree que gestiona la economía y el sistema de los cuidados en el mundo? Las mujeres. No hay ninguna duda. Y es más, uno de los elementos de cambio del nuevo modelo es atender y poner el foco en la economía de los cuidados. Porque ese cambio climático, la escasez de recursos, nos hace necesario que pongamos ahí el foco. Y me quedo aquí. Pero dicho esto, creo que a partir de ahí todo lo que se hable tiene que llevar, no el impacto de género. Eso es antiguo, señores y señores, ha quedado antiguo el impacto de género. El impacto de género, que es una frase que nos inventamos estupenda, para que todo lo que se hiciera tuviera por lo menos
un análisis que reflejase cómo ese tema afectaba a las mujeres. No, no, yo creo que hay que darle la vuelta. Hay que abordar los temas desde la igualdad entre hombres y mujeres y atendiendo qué sectores tienen más necesidades para que logremos esa igualdad. Porque si no logramos esa igualdad no se van a cumplir los demás objetivos. Y desde luego nuestras democracias se van a resentir. Y todos los problemas que tenemos y todos los retos que tenemos hoy por delante tienen que partir de que eso se tiene que hacer desde la perspectiva de contar con las mujeres. Los problemas de la ciencia, lo ha dicho Madame, tienen que tener la mirada de la mujer. No queremos inteligencia artificial solo con robots hombres o con robots mujeres que hablan como las mujeres ya que no tienen igualdad. Es decir, si no hay mirada de género, si no hay la visión de lo que somos más de la mitad de la ciudadanía, que somos distintos y diferentes, pero iguales, vamos a seguir caminando como caminamos en los siglos atrás. Y creo que el nuevo siglo, la nueva etapa, requiere que caminemos juntos, con miradas distintas y diferentes. Ha llegado el momento de que entendamos que la igualdad parte de la diferencia. Hombres y mujeres somos distintos, completamente distintos, y viva la diferencia, pero iguales en derechos. Y vemos las cosas distintas porque somos distintos, pero somos iguales y por tanto tenemos que trabajar juntos. Parece una obviedad todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque reclamando igualdad de derechos es algo que debería de llevarnos a siglos atrás, que tampoco deberían de haber sucedido, pero en todo caso estamos en el siglo XXI todavía defendiendo estos asuntos. Pero vamos a poner una mirada un poco optimista también, sobre todo para ver qué oportunidades tenemos y dónde salimos. Yo, por ejemplo, lo que veo como una enorme oportunidad es ver tantos señores hoy aquí sentados y escuchándonos, porque me cansa muchas veces que hablemos las mujeres de temas que parece que fueran de mujeres. Y esto no son temas de mujeres, son temas de toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que estamos por mejorar la sociedad y es beneficio de todos. ¿Qué oportunidades y, sobre todo, pensando en las nuevas generaciones, tenemos y cómo abordarlo para incorporar esa visión femenina a las cosas, a las máquinas, al futuro, a las empresas, a todo lo que queremos? ¿Cuál es su...? Well, thank you for that. I think that, just a bit of context. So I represent an asset manager and we hold control about $50 billion in assets. And we also engage companies on behalf of other asset managers. So in total, we sort of represent about $500 trillion in assets, and I engage our portfolio and companies on issues of environmental, social, and governance sustainability issues, and gender diversity on board of directors of companies and in company management is an area that we're looking at. So to your point, I think that a positive thing is that we are at least at the point where we're having these conversations. Now, I'm trying to give the optimistic perspective here. There is a long way to go. For example, right here in Spain, you know, women represent roughly 21% of boards of directors, and we would like to see complete gender equality. And it's a pretty consistent EU-wide, which is at about 23%. But what I, you know, what I think is important is that one, companies are now realizing, as investors, we are committed to making the business case for diversity in the corporate setting. There is now data. One of the challenges previously that no longer exists is, well, we knew that as a basic equity issue, that the fair thing is that boards and companies should reflect their customers, their companies, the demographics of the places where they do business. But we didn't actually have the data to show that there was a correlation between the financial performance of the company, which is the angle that we really look at, which is what our investors are most interested in, and the business. But over the past 10 years now, we've seen some really, really striking data as we have looked at the correlation between gender diversity on both board of directors and on management levels and on financial performances. And what the data shows is that companies that do have gender diversity on the board level and senior management level are likely to see 8% higher returns
than companies in the bottom quartile, which are likely to see 8% lower returns than the median. So I think the positive thing is here is that we're at least now seeing data, like quantitative and qualitative evidence, to demonstrate the financial impact that investing in women and on the corporate sector can have on our economy. I just would like to add, with respect to the SDGs, the way we look at it from an investor perspective is that gender diversity and gender equality isn't just SDG 5. For us, it's SDG 5, which is gender equality. It's also SDG 10, which is reduced inequalities, and it's also SDG 8, which is decent work. We see gender equality as essential for economic stability and social resilience. So for us, it's very much around the tie and the showing the value of actual financial value of investing in women from early on in the education and lesser represented industries up through the boardroom. And I would like to add, we engage companies not only on gender equality, but we also think ethnic and nationality diversity is as important in showing a correlation between strong performance. El trabajo de un moderador al final siempre es el más ingrato, porque me toca recordar que tenemos 3 minutos, 4 segundos. O sea que ya les voy a dar la oportunidad de que en un minuto cierren cada una de ustedes. Le invito a que haga una última reflexión. The last 10 minutes, please, for you. Okay. Well, I think we can say that we made a lot of progress in many areas, but there is still a lot to do. And one of the themes that was discussed earlier this morning was the impact of what is happening around the world on relations between US and Europe and global dynamics. I think we also need to look at those developments from the perspective of their impact on the progress that's been made in this area. We do see that there are serious attacks on the rights that we thought were gained for good. We see that in every corner of the world, from populist ideologies to fundamentalist interpretations, from using gender as a dirty word, gender ideology being something against family and good citizenship. Just when we think we have made a lot of progress and we have gained rights that are irreversible, we are confronted with a situation where we need to be really very, very careful and vigilant almost to make sure that it doesn't take another 100 years to get to where we need to be for a sustainable and just society. Señora Fernández de la Vega, según el Fondo Monetario Internacional, 100 años para la igualdad de género, 200 para acabar con la brecha salarial. Sí, esos son unos datos, bueno, dichos por el Fondo Monetario Internacional y dichos desde, yo creo, que una posición patriarcal, evidentemente, porque no se creen que seamos capaces de avanzar más. No quiero pensar que es porque no quieren avanzar más, sino porque piensan que no podemos avanzar más. Entonces, claro, es una posición muy conservadora y muy patriarcal, porque yo creo que efectivamente han cambiado muchas cosas, queda muchísimo por hacer, pero también creo en la fuerza de las mujeres. Hemos visto en los últimos tiempos la fuerza de las mujeres en todo el mundo, hemos visto el cansancio de las mujeres de ser discriminadas, asesinadas, violadas en todo el mundo. Creo que hay un movimiento, el movimiento feminista, como decía antes, se ha despertado de nuevo y además creo en eso y creo en más cosas. Creo en que están los datos, lo decía la compañera, los datos económicos encima de la mesa. No hay una sola organización que lo dice a veces en la letra pequeña, que no diga que allí donde estamos más mujeres las cosas mejoran. En los consejos de administración, en las administraciones públicas, en los bancos, en la economía crece, pero crece mucho, además, más si estamos las mujeres. Por lo tanto, hay un tema de necesidad. Y como hay un tema de necesidad, pero todavía no está la convicción de todo el patriarcado de que tiene que ser así porque será mejor para todos, vamos a tener que seguir luchando. Pero yo se lo digo, vamos a ganar esta batalla. Nos va a costar, pero la vamos a ganar. Porque somos más, somos mejores
estamos más capacitadas y más entrenadas. Y tenemos una resistencia a prueba de bomba. Y esa resistencia la vamos a seguir demostrando día a día. No nos vamos a rendir. Porque uno de los principios del liderazgo de las mujeres es la resistencia, la resiliencia, no acobardarse, el seguir luchando, el compromiso y la generosidad. Y con eso vamos a ganar. The last minute for you, please. Yeah. Do you agree? Absolutely. Yes. Amen. I agree. I think. And it's actually quite inspiring. So happy to yield my time to my sisters. Bueno, pues el tiempo se acaba aquí. Un placer tener estas grandes personalidades acompañándonos y sobre todo si hemos conseguido convencer un poquito a quienes tuvieran un poco menos de convencimiento que nosotras, pues habremos hecho, bueno, más que la jornada y desde luego la buena tarea que tenemos por delante. Muchísimas gracias y a ir juntos, que es lo que necesitamos. Gracias, señores. Gracias. Señoras.